Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos todos a esta celebración en la que en primer lugar celebramos 80 años de don Jorge Alberto Pavón y a su vez celebramos los 55 años de matrimonio de él con doña Fidelina Rodríguez de Pavón. Y pedimos para que sigan siendo testigos del amor de Dios ante sus hijos, ante su familia, y que sigan siendo ejemplo de entrega, de fidelidad, de sacrificio para las futuras generaciones. Y pidamos por quienes estamos aquí reunidos en la fe, para que el Señor, que nos llama permanentemente a participar de una vida nueva, podamos renovarnos en su presencia. Participemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la misericordia de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor y la comunión del Espíritu Santo nuestro Santificador, estén con todos ustedes. Coloquémonos en la presencia del Señor para celebrar dignamente y con fruto estos misterios de la fe. Como siempre, en las celebraciones de la Iglesia iniciamos revisando nuestra vida, reconociendo que como humanos muchas veces fallamos. Vamos a reconocer las faltas cometidas y a implorar del Padre misericordioso su perdón. Digamos ahora arrepentidos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De manera especial en todos aquellos que hacen su voluntad,
quienes han caminado justamente en ese proyecto de vida. Y en esta noche nos reúne este acontecimiento tan importante para la familia Pablo Rodríguez, que es el revivir de la semana pasada. Estamos evocando, reviviendo el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Hace 3 días estamos también en este lugar, en esa expectativa, celebrando con gozo el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. 8 días después nos volvemos a reunir para este encuentro familiar, para dar gracias a Dios por los 80 años de don Jorge Alberto, por los 55 años de vida matrimonial con doña Fidelina, por sus hijos que han sido el fruto de ese amor y esas generaciones que se van dando a partir de esa unión. Alguna vez compartíamos que tal vez uno no es como plenamente consciente en un principio de todo lo que va a causar de ir adelante con una unión, incluso donde las generaciones se van perdiendo. Y esto nos pasa efectivamente en las familias numerosas, que ya incluso los primos no nos conocemos. Fruto de una unión, cómo se van creciendo esas raíces a lo largo del tiempo, de la historia, y van saliendo nuevas generaciones. Pero nos une ese tronco familiar por el cual hoy damos gracias a Dios y revivimos justamente aquellos valores que tanto hacen falta en nuestra sociedad. Ya se habla de matrimonios desechables, de matrimonios sin compromiso, matrimonios civiles que no tienen un contrato de arrendamiento. Y yo creo que entendamos que en la fe se casa y se acepta por amor, un amor incondicional, un amor como después el apóstol San Pablo, que es comprensivo, que es servicial, que no tiene límites, que no es rencoroso, que no es vanidoso, que lo soporta todo, lo espera sin reservas, un amor único, siempre fiel. Y es justamente lo que celebramos en esta noche. Y estamos justamente reviviendo hoy nosotros la promesa que ellos hace 55 años hicieron delante del Señor, delante del ministro de la Iglesia. Y por eso nos reunimos también en la fe, primeramente antes de reunirnos para otras cosas, para dar gracias a Dios y pedir por ellos para que los tenga durante mucho tiempo en medio de tantos avatares humanos. Uno entiende que ni la pareja más perfecta vive totalmente a plenitud de esa felicidad, porque todos sabemos y entendemos que somos personas desemejantes, cada uno somos diferentes, y sabemos que la convivencia no es fácil. Y es por ello que, como decimos en nuestro lenguaje popular, valoramos y nos admiramos por ese aguante. Diferente a nuestra época, a nuestro día, que en el primer problema, en la primera dificultad, cada uno para su lado. Qué bueno que esto nos lleve a pensar en esos auténticos valores. No empezamos esto con la Eucaristía como un primer punto del programa, para hacer fiesta nomás. He dado gracias a Dios por la vida, por la entrega, por la fidelidad, por el esfuerzo. ¿Quién no ha vivido a lo largo de los años esa conquista que no es fácil, de sostener una familia, un hogar, de responder por hijos y por una familia numerosa? Y yo creo que ese ejemplo de don Jorge Alberto y doña Fidelina sirva no solamente para sus hijos en primera instancia, sino para sus nietos, sus bisnietos, esas generaciones que vienen. Uno recuerda ahora a sus padres, sus abuelos, por esa entrega, por ese aguante incondicional, y en circunstancias que vivieron hace unos años, no en las comunidades de hoy, en medio de tantas dificultades, pero lleno de amor, de responsabilidad,
porque efectivamente, como decían estos abuelos, el hombre vale por su palabra y cumplía su palabra. Y por eso yo creo que en este día completamos además lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Hemos escogido un texto, no es tan común, también lo hemos escuchado con mucha frecuencia, es justamente el matrimonio de Tobías y de Sara. Aquellas personas llenas de una fe grande. Y es interesante cómo comienza diciendo el texto que en la noche de su boda, Tobías dijo a Sara: somos descendientes de un pueblo de santos y no podemos unirnos como los paganos que no conocen a Dios, como hacemos de cualquier manera. Y nos dice en ese contexto de que se levantaron los dos y juntos se pusieron a hablar con gran fervor, pidiendo a Dios su protección, que es lo que hoy estamos pidiendo también para ellos y lo sigan mirando de aquí en adelante. Y como Tobías da gracias a Dios por la creación, por todo lo que le ha dado y por esa mujer que coloca frente a él como una ayuda, como una compañía, como un soporte. Y es interesante también, en pocas palabras, lo que dice Sara: ten compasión de nosotros, Señor, ten compasión, que los dos juntos vivamos felices hasta nuestra vejez. Es toda una oración, ese matrimonio, esa unión de estas dos personas llenas de fe. Esto nos enseña justamente para que nosotros coloquemos en manos de Dios nuestros proyectos, nuestras vidas y todo lo que vayamos a hacer de aquí en adelante. Y lo escuchamos del Evangelio de San Juan, en ese discurso de despedida de Jesús, cuando dice que durante la cena de despedida le dice a sus discípulos y le coloca el ejemplo concreto de él, que como mi Padre me amó, también yo os he amado, y los invita a permanecer en mi amor, dice el Señor a sus discípulos, y le da la fórmula de cómo se puede permanecer en ese amor: si cumplís mis mandamientos. Si no, no, por supuesto que no, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren cómo decíamos en la semana pasada, cuando empezamos a hacer estos misterios que celebramos, la obediencia, la fidelidad de Jesús a su Padre Dios, que él sabía lo que se le venía encima, la muerte y la muerte espantosa de cruz. Y nos dice el Evangelio de San Juan, para dimensionar ese momento humanamente duro, difícil, terrible, cómo Jesús oraba. Y digamos también lloraba de terror. Y la oración era la siguiente: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz de amargura. Él no quiere decir que haya sido tomado en su vida. Mas sin embargo decía: pero que no sea la mi voluntad, sino la tuya. Pobre obediencia, se entrega hasta la voluntad del Padre Dios por la salvación de la humanidad. Es lo que escuchamos de San Juan, que dice que si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Jesús es un ejemplo de fidelidad, de obediencia, de disponibilidad a la voluntad de su Padre Dios. Diferente a muchos de nosotros que salimos corriendo cuando vemos que nos quedan grandes compromisos. Y luego dice el Evangelio de San Juan, que es el Evangelio de San Juan: os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y así vuestra alegría sea perfecta. Y yo pienso que se refiere justamente al cumplimiento del deber. Qué agradable y qué rico es cuando dice: misión cumplida, hice lo que me comprometí a hacer. No por obligación ni ya de la caliente, sino por esa alegría y con ese gusto de hacer las cosas. Y remata Jesús diciendo que la última cena era como el testamento ya final de lo que le decía, legado que le dejaba. Este es mi mandamiento: amaros unos a los otros como yo os he amado. Volviendo a la definición del apóstol Pablo,
no es el amor de los que se crean amados, sino por el si fuera en otro mundo diferente, sino es el amor concreto, que es servicial, que no se engríe, que no es rencoroso, que no es vanidoso, que soporta y espera sin límites. Y ese es el amor que cuenta, es el amor que nos presenta hoy el Evangelio, que se concretiza en la respuesta que damos en los compromisos que hacemos en nuestra vida, en los proyectos de vida que realizamos. Muchas veces, aparte de todo, felicitar de antemano a don Jorge Alberto, a don Fidelina, por mantenerse firmes en ese compromiso que hace 55, va a tener un siglo y 100 frente a Dios y ante quien nos acompañan en ese momento. Y yo creo que ante todo eso podamos comprender que la respuesta generosa, el compromiso de aceptar a la otra persona tal como es. Porque yo pienso que lo saben por ustedes que yo, una vez que se van conociendo, ya sabemos que la convivencia a veces no resulta tan fácil, porque somos desemejantes, somos personas diferentes. Mas sin embargo, en esa complementariedad se invita para que se coloquen esos valores en ese crecimiento y se aporten justamente a la construcción de una familia, de una sociedad diferente a, como ya decíamos en los primeros problemas, salimos corriendo, tiramos la toalla, somos que no más, no nos aguantamos. Hoy celebramos estos 55 años con nosotros, pidiéndole a Dios para que los siga sosteniendo, sigan siendo ejemplo de fidelidad, de entrega y amor para toda su familia. Vamos seguidamente a hacer estas casas, que se logran pasarlo, se recuerda ese compromiso, esas promesas matrimoniales, y vamos también hoy, como hace 55 años, nosotros a ser testigos de ese amor, de ese entrega, y a recordar esas promesas que hicieron ese día ante el Señor. Hacemos ahora.
Dios Todopoderoso y Eterno, bendice estos anillos, signos de fidelidad, para que lo lleven como muestra del amor de Dios y transmitan la alegría recibida esta tarde en el sacramento celebrado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos y amados, oremos al Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, por necesidades de la Iglesia, por quienes estamos aquí reunidos, por todas estas parejas y especialmente por estos amigos nuestros, don Jorge Alberto y doña Fidelina, y por el mundo entero. Nos colocamos en pie y decimos a la pública: Dios de amor, escúchanos. Dios de amor, escúchanos. Por la Santa Iglesia de Dios, conformada por sus ministros consagrados y por todos los bautizados, para que gozosa anuncie a todos los hombres el mensaje de salvación. Dios de amor, escúchanos. Por cuanto sin la luz de la fe no vive el verdadero sentido del amor en el servicio a los demás, para que Dios les muestre sus caminos. Dios de amor, escúchanos. Por los pobres y afligidos, para que el Señor, que ha vencido el dolor y la muerte, lo sostenga en la esperanza cristiana. Dios de amor, escúchanos. Por quienes estamos aquí congregados en la fe y el amor, para que, imitando su ejemplo y siguiendo su llamado de humildad y de sencillez, sirvamos de corazón a nuestros hermanos. Dios de amor, escúchanos. Por todos nosotros, para que el cumplimiento de nuestra misión colaboremos en la construcción de un mundo mejor. Dios de amor, escúchanos. Por quienes estamos aquí reunidos celebrando el memorial del Señor, para que al escuchar su palabra nos comprometamos a construir la civilización del amor en el servicio al ejemplo del hogar de Nazaret. Dios de amor, escúchanos. Padre nuestro, escucha las oraciones de tus hijos aquí reunidos, y pues conocemos el amor de tu Hijo, quien por amor se entregó por nosotros, esperamos con fe firme que nos concederás cuando te hemos pedido. Por Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Demos un aplauso. La pareja se ha muerto de nuevo y de bien.
Quiero cuidar.
verdad, Padre, y por razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, y por la acción del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congrega a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti y los conviertas en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hacer esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. De su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, San José su Santísimo Esposo, los apóstoles y los mártires, San Bonifacio, patrono de Baguey de este lugar, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu alma. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a nuestros pastores, al Papa Francisco, nuestro arzobispo Flavio, su obispo auxiliar Miguel Fernando, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiendo el deseo de esta familia y amigos que has congregado en esta noche en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Reconforta a tus hijos, Jorge Alberto y Fidelina, quienes han renovado su promesa matrimonial. A nuestros hermanos difuntos y a cual momento amistad recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de alegría por esta condición de Hijo de Dios, dirijámonos al Padre y pidamos con fe para que su reino de justicia, de amor y de paz venga a nosotros, a nuestra familia
y oremos juntos al Padre como nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermano, tenemos el saludo de la paz. Thank you.
alimentados por las delicias de tu mesa celestial, te pedimos guardes en santa ancianidad a estos esposos, nuestros amigos, Jorge Alberto y Fidelina, para que ambos llenos de días y buenas obras puedan participar del banquete celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición final, agradezco por la escogencia de este lugar, que no es, digamos, tan común para la gente del común, y por participar en familia y como nos sentimos en esta noche acá, dándole gracias a Dios que es lo principal, que lo primero, por los 80 años de don Jorge Alberto y los 55 de vida matrimonial con doña Fidelina. De verdad que es un momento muy especial de manera particular para la familia. Son cosas que van quedando en el registro de la historia. Y hay momentos como este que quedan siempre en el recuerdo, que ojalá no sean siempre recordados, sino para cosas grandes, para cosas buenas, y que esto nos lleve justamente a seguir el ejemplo de ellos en esta vida que cada día vemos. Uno debe ser fiel en el trabajo, en el estado de vida que lleva, y en todo ello, para que viva bien, para que se colme de muchas bendiciones. A veces le digo a la gente, creo que algo así tú ya has hablado, que bueno que lo aplicaron, que se ha llamado la regla de oro del Evangelio, que no le damos a los otros, a los demás, porque lo queremos para nosotros, y vivíamos de muy diferente, y por supuesto mejor, porque a veces queremos sí, y si no podemos hacemos lo que podemos, lo que podamos, y yo creo que podamos de esta manera entender el llamado que nos hace el Señor a perfeccionar nuestra vida, a cumplir nuestros compromisos, nuestras obligaciones y todo aquello para que seamos colaboradores en su obra, en la construcción de su reino. Tenemos un momento de paso de oraciones. Estamos aquí dando gracias a Dios por la expresión de nota de
vamos a comenzar cantando para que.
Bueno, llegamos al final de esta gran película. Espero haya sido el agrado de todos. Hasta un próximo evento. Muchos abrazos y bendiciones para todos.